nuestros compañeros seguimos aquí dentro del resguardo indígena de Bolazón, acompañando a la Guardia Indígena, observando pues estos controles de seguridad bien restringidos. Y miramos aquí pues muy fuerte ya estos cordones de seguridad de nuestros compañeros que hacen parte de la Guardia Indígena del Pueblo Coconuco. Compañero, buenas tardes, su nombre y cómo avanza este tema de guardia aquí. Buenas tardes, mi nombre es Ariel Cuscus, de aquí del resguardo de Bolazón. Frente a lo del control aquí se ha mantenido desde hace casi un mes ya, que llevamos haciendo el control, pero todo bien hasta el momento. Muchas gracias. Otro de los compañeros, buenas tardes, un mensaje al movimiento indígena del Cauca. Buenas tardes, mi nombre es Julio César Yunda. Pues aquí es pues, como primera vez que me toca esto, pues desde haciendo el ejercicio siempre aquí, siempre con todos los compañeros desde muy tempranas horas y eso estamos haciendo en la lucha ahí, sí, señor. Bueno, usted vemos un guardia con su bastón, toda simbología, pero algo que nos llama la atención patrocinando el aguardiente caucano, ¿por qué no se pone la gorra Cric? Ah, no, pues eso, sino que pues que la tenemos como para una salida o algo, pero que pues no la utilizamos siempre como para estar en esta situación aquí, ¿no? Digamos, para cosas ya importantes se pone la Cric. Eso sí, para cosas importantes entonces ya no la colocamos. Bueno, vamos a ver por acá a tus compañeros, el encargado de la bomba, ¿no? Que fumiga acá. Compañero, buenas tardes, su nombre. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Guillermo Quirindo, soy coordinador de la Guardia aquí del Cuarto de Población. Bueno, pues esta actividad todos los días la están haciendo acá. ¿Cómo hacen ustedes para subsistir y quiénes le están dando apoyo? Nosotros mismos subsistimos acá, estamos trabajando 14, 15 horas continuas y nosotros mismos estamos subsistiendo acá. Doctor. ¿El Cabildo les da algún apoyo? El Cabildo sí está colaborando con algún apoyo ahí pequeño porque también estamos en las mismas crisis, compañero. Bueno, se habla de que el gobierno nacional está dando algunos mercados, unas ayudas, incluso que al CRIC ya pues llegaron. Entendemos que acaban de llegar esas raciones también para el pueblo coconuco. Sí, compañero, ya se hicieron las entregas de las raciones que llegaron de parte del gobierno. Eso ya se hizo entrega a cada comunero del resguardo. Bueno, ¿qué traen los kits? Cuéntenos en detalle, más o menos, ¿qué viene ahí? Eso viene una mediecita de aceite, y 12 libras de arroz, una panela, y espagueti tipo pasta, fideos, y panela. Eso. Digamos cosas básicas, ¿para cuántos días más o menos un mercado de eso podría estar en una familia pues numerosa? Por ahí una familia numerosa, por ahí unos 5 días, compañero. Claro. Bueno, pues entonces es la forma como aquí podemos evidenciar este control, los compañeros de la Guardia Indígena, igualmente pues aquí acompañados con los compañeros de la coordinación regional de nuestra Guardia del Cric. Bueno, pues aquí están los compañeros haciendo su saumerio respectivo. Bueno, un control muy bonito. Aquí estamos ya en el corazón de este resguardo indígena. Un saludo muy especial, compañeros, la forma como compartimos nosotros desde este espacio de prensa y comunicación. Un saludo a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Decirles que continuamos acompañando esta dinámica que nos posibilita nuestra organización, el Consejo Regional Indígena del Cauca. Y bueno, estos controles importantes que se hacen aquí dentro de nuestras comunidades indígenas, campesinas. Hoy hemos estado también en otras regiones y aquí mostramos, bueno, bastante ganado por aquí, a gordito este ganado para proceso pues de sustento de las familias en este espacio, esta región del oriente del departamento del Cauca. Un saludo pues muy especial a todos. Muy buenas tardes, mi nombre es Hugo Maca, soy de la autoridad aquí de Población. Y pues nosotros aquí en la guardia que tenemos, hacemos acompañamiento cada día, o sea, los cabildantes, cada uno hace acompañamiento a la guardia para un mejor control. Pues aquí más que todo las necesidades de alimentos ha sido siempre, digamos, muy poco, ¿cierto? O sea, ha habido abastecimiento, pero hay siempre necesidades. Entonces, pues en eso es que necesitamos siempre apoyo del gobierno,
de, no sé, pues se van a ver más, digamos, pedidos al gobierno para que lleguen ayudas, ¿no? Porque hay mucha gente necesitada.